El Señor, que es la resurrección y la vida, esté con vosotros. Estamos aún de lleno en el tiempo de Pascua, en el que celebramos con toda la alegría de la resurrección de Jesucristo, que nos ha dado la vida y la salvación y quiere que participemos en su divinidad. Con espíritu de acción de gracias, dispongámonos a escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo y su sangre. Y en esta Eucaristía nos unimos de lugar a la acción de gracias que hacen Paco y Paz en el 50 aniversario de su matrimonio. Luego tendremos la oportunidad de renovar con ellos pues ese compromiso. También pues esta Eucaristía del 1 de mayo, pues la Sociedad celebra el Día de la Madre. Nosotros miramos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen, en este mes de María, y en este mes día pues también invitamos pues a las madres a esta celebración y concretamente a aquellas que pronto, ¿no?, podrán ser dadas a la luz, están embarazadas, también la Eucaristía recibirán una bendición especial en este momento de gracia. Pues con toda esta alegría y este gozo que resuma la Eucaristía y con estos acontecimientos que forman parte de la propia vida, que nos hablan de amor, de entrega, de generosidad, recibamos ahora la aspersión del agua bendita, que recuerda nuestro bautismo. Renovamos así nuestro compromiso bautismal como hijos de Dios, y nos comprometemos a actuar en nuestra vida en consonancia con esta condición y dignidad. Sentaba a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios de Iglesia, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Dios,
estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme el uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludaron a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin evitar nuestro, os han abrotado con sus palabras, desconcertados vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con vuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que se han entregado su vida a los hombres de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os recibirán la palabra de lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y vosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales torturados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. Pues el Señor, Dios Todopoderoso, es su santuario,
también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amareis, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, como he dicho al principio, hoy celebramos muchas cosas juntas. Bueno, como centro de la Eucaristía. Pero en la Eucaristía celebramos la Pascua, ¿no? Estamos todavía en Pascua. ¿Cuánto tiempo duraba la Pascua? La Pascua. Celebramos unas bodas de oro. ¿Sabéis lo que son las bodas de oro? ¿Cuántos años son? 50 años. Muy bien, mira. También celebramos... ¿Qué más celebramos hoy? El Día de la Madre, ¿no? Tenemos aquí a unas mamás, a futuras mamás, o ya son mamás y van a ser mamás otra vez, ¿no? ¿Y qué más celebramos? El Día de las Embarazadas. Yo se lo vamos a institucionalizar aquí, en parroquia. Y el mes de María, porque el mes de mayo es también el mes de María, el mes de la Virgen. Muchas cosas juntas, ¿verdad? Y parece que cada cosa es lo suyo. Pero al final, como en una mesa, ¿qué ocurre en una mesa? Cada uno hace su vida, cada uno sé qué es, pero en una mesa todos nos juntamos y compartimos lo mismo, ¿verdad? Aunque cada uno piense de una manera, aunque uno venga de un sitio diferente, en una mesa cuando nos sentamos todos juntos, todos somos iguales y todo es lo mismo, compartimos lo mismo. Pues eso es lo que celebramos hoy en definitiva. ¿Qué es lo que une todas estas celebraciones que hemos dicho? La Eucaristía. ¿Pero por qué la Eucaristía? ¿Qué celebramos en la Eucaristía? El amor. Muy bien, el amor, ¿no? ¿Qué es lo que une todos estos acontecimientos? El amor. En una boda de oro, ¿qué hablamos? 50 años de fidelidad matrimonial, ahí, 50 años, es amor, pero un amor consolidado, ¿no? El amor de una madre que va a dar a luz, ¿no? Que va a engendrar la vida, porque ha dado la luz, que ha tenido hijos, ¿no? El amor de Cristo resucitado, la Pascua. La Eucaristía nos habla de todo ese amor. Pero claro, venimos a alimentarnos de esta mesa, de este amor. ¿Por qué? Porque este amor es el amor más perfecto. Es decir, el amor de 50 años, mira que es amor ya, ¿eh? Pero aún el amor del Señor es más perfecto. Es un amor que todo lo da. Que todo lo da, que todo lo aguanta, que es paciente, comprensivo, servicial, ¿no? Eso que escuchamos muchas veces en la boda,
en la carta a los Corintios de San Pablo, ¿no? Ese amor, el amor que Jesús nos ofrece en la mesa del altar, es el más perfecto. Y todos venimos aquí a alimentarnos de ese amor, para que amemos mejor a los demás. Entonces, cuando uno hace eso, cuando uno ama como Dios nos ama, dándolo todo, entonces se produce ese milagro que decía hoy el Evangelio. ¿Os habéis enterado cuál es el milagro del Evangelio de hoy? Y uno dirá, pues contra mí un milagro, ¿no? Sí, ha contado un milagro. El milagro de la paz, decía, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. Es decir, que no es una paz como la de este mundo. Porque si os pregunto qué es la paz, ¿qué me diréis? Que no hay peleas. La paz es que no hay peleas, ¿no? ¿Ya está? ¿Es la paz? Que no hay violencia. Como se te va, ¿no? La paz no es eso. Es un fruto de la paz, pero no es realmente la paz que Jesús nos está ofreciendo. La paz que nos ofrece Jesús es la paz de aquel que hace lo que tiene que hacer, que cumple con su compromiso, con su obligación. La paz no es ausencia de enemistades. La paz no es ausencia de sufrimiento y dolor. Eso no es la paz. La paz es estar tranquilos, o sea, por dentro, serenos, para afrontar todo lo que venga. Todo lo que venga, ¿no? Esa paz solamente la puede dar Dios. Porque Dios nos ama tanto que sabemos que estando con Él estamos protegidos. Como la semana pasada, ¿os acordáis de la semana pasada? ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿De qué hablamos? ¿Os acordáis? Del escudo. ¿Y el escudo qué era? ¿Eh, Juan? Había que defendernos, ¿no? Con el escudo. ¿Y el escudo qué ponía? Amor de Dios. Es decir, que con el amor de Dios todo lo vencemos. Y es una tranquilidad y seguridad. Como el niño, ¿no? Las mamás. Como esos niños que están en brazos de su madre, de su padre también, y están tan tranquilos. ¿Por qué? Porque están protegidos. Porque saben que pase lo que pase va a estar ahí la mamá y el papá para ayudarles y protegerles y ayudarles, ¿no? Pues eso. Esa paz es la que quiere darnos Jesús a cada uno de nosotros. Es decir, no tengáis miedo, ha dicho Jesús. Que no pasa nada. Que pasaremos lo que tengamos que pasar. Pero ahí estará Dios, será Jesús, para ayudarnos. Y eso nos da mucha paz. Mucha paz. Por eso celebremos el amor, ¿no? Vosotros que lleváis 50 años casados, cuántas cosas habréis vivido, ¿verdad? Bonitas, no tan bonitas, ¿verdad? Pero el amor y vuestro amor, cimentado ese amor de Dios, ¿verdad? Porque está claro que aquí ha estado Dios en medio, pues eso, todo se puede. Y es una paz, ¿verdad? Que da mucha paz, ¿verdad, Pablo? Que tienes mucha paz a tu mujer para que te da el Señor, ¿no? Para que te da el Señor. Pues eso, que si hay un testimonio de eso, de lo que Dios es capaz de hacer en aquellos que se fían y ponen en sus manos. Que las mamás seáis también testimonio de eso, ¿no? De que aunque venga dificultades, tener un hijo siempre es un compromiso y una responsabilidad y un quebradero de cabeza, da igual, porque uno está en paz porque ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Que es amar y dar la vida, ¿no? Y que todos vivamos esa paz, especialmente por ese momento en que el sacerdote nos da la paz del Señor. No tengamos miedo, estemos en paz porque el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Y juntos en pie hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne.
Paco y Paz. Al celebrar el día en que por medio del sacramento del matrimonio habéis unido vuestras vidas con un vínculo indisoluble, queréis renovar ahora ante el Señor las promesas que mutuamente os hicisteis, para que la gracia divina confirme estas promesas. Dirigid ahora vuestras oraciones al Señor. Bendito sea el Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Paz por mujer. Bendito sea el Señor, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Paco por marido. Bendito sea el Señor, porque nos has asistido amorosamente en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a guardar fielmente nuestro amor para que seamos fieles y testigos de la alianza que has establecido con los hombres. El Señor os guarde todos los días de vuestra vida. Que Él sea para vosotros consuelo en la adversidad, compañero en la prosperidad, y derrame copiosamente sus bendiciones sobre vuestra casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Y bendecimos ahora los anillos que Paco y Paz se vuelven a entregar como signo de ese compromiso y esa fidelidad. El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros de nuevo uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Paco, con este anillo tu esposa Paz, en señal de tu amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz, por este anillo a tu esposo Paco, en señal de amor y de fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y elevemos ahora nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, que siempre escucha a aquellos que más lo necesitan. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre el lugar del encuentro de todos los hombres y mujeres con el Señor resucitado, oremos. Te rogamos, oremos. Por los que han sido bautizados en esta Pascua, para que sostenidos por las autoridades cristianas puedan dar frutos de buenos frutos. Te rogamos, oremos. Por todas las naciones, para que la paz anunciada por Jesucristo suscite iniciativas de reconciliación entre los pueblos que sufren los estragos de la guerra. Te rogamos, por y por los que cuidan de ellos, para que Jesús resucitado sea su consuelo y su fortaleza. Oremos. Te rogamos, pueda tener un trabajo que le permita vivir dignamente. Por eso. Por los que participamos hoy en el banquete pascual, para que la Eucaristía que celebramos nos ayude a crecer en el camino de nuestra fe y a Jesús, muerto y resucitado. Por eso. Pedimos también, pues, por Paz y Paco, por su familia, para que ese amor que hoy han renovado ante el Señor sea un amor que de fecundidad, de bendiciones en su familia. Roguemos al Señor. Pedimos también por todas las madres, especialmente por aquellas que esperan el próximo nacimiento de mí, para que este gesto de servicio, de entrega, de generosidad absoluta, pues sea también recompensado por ese amor de Dios que todo lo da.
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, que estás resucitado, escucha nuestras súplicas y envíanos tu Espíritu Santo, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por eso, Padre Santo, estamos unidos delante de ti y recordamos en nuestra alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti y está bien con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie será triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, del Papa Francisco, de nuestro obispo de Antonio y de todos los obispos. Llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que la anuncien a todos los hombres que viven tristes. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos, un día, junto con Cristo, con María la Madre de Jesús, su esposo San José y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos tus hermanos la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, la resurrección y la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la mesa del Señor.
oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos hizo renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a bendecir a estas futuras mamás. Subirá, por favor, a la oración. Si hay alguna mamá ahí, que va a esperar un hijo, puede subir. Dios es el Señor de toda vida y es el quien determina la existencia de cada hombre y con su providencia dirige y conserva su vida. Creemos que esto tiene aplicación sobre todo cuando se trata de una vida nacida en el seno de una madre, vida que a su tiempo será enriquecida en el sacramento del bautismo con el don de la vida misma de Dios. Esto es lo que quiere expresar la bendición de la madre antes del parto, para que aguarde con fe y esperanza el momento, y cooperando con el amor de Dios, ame ya desde ahora con afecto maternal el fruto que lleva en sus entrañas. Señor Dios, creador del género humano, cuyo Hijo por obra del Espíritu Santo quiso nacer de la Virgen María para redimir y salvar a los hombres, librándolos de la deuda del antiguo pecado, haciendo los deseos de estas hijas tuyas que esperan el nacimiento de sus hijos al que esperan, por el cual suplican, y concédeles un parto feliz, que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles, te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, también felicitamos a nuestra madre, la Virgen, este día a las madres, a todas las madres presentes. ¿Y por qué no vamos a rezarle la salve a nuestra madre ahora? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues ahora al final de la misa, todas las mamás presentes tendréis también un pequeño obsequio en este Día de la Madre. Son unas semillas de flores. Si alguna sale algún cardo, lo diga, ¿eh? Son semillas de flores, ¿no? Un poco eso de que una madre, todos estamos llamados a eso, pero una madre siempre va sembrando para los hijos de semillas de amor, de ternura y de misericordia, como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Pues eso, es un agradecimiento a esa misericordia que derramáis, pero que tenéis que seguir derramando, no solamente a los hijos, sino por todas partes, que hace falta, mucha falta, esa misericordia en medio del mundo que a veces se ajusta tanto a todo lo que toca, que se queda totalmente frío. Ya a los niños también, después de la bendición ya, pues sabemos la fotografía, porque a veces ya 2 horas de misericordia faltaban. Una de las 2 semanas que era la de dar consejo al que lo necesita, y la otra es la de corregir al que llega. Entonces, en el dato seco que necesita, había que traer una foto aconsejando a alguien, ¿verdad? Eso, muy bien. Y la otra es una flecha que poníais cada uno algo que tenías que corregir de alguien durante la semana. Pues ahora salís, hacemos la fotografía después de la bendición y ya reparto lo de las madres. ¿Vale? Si alguno quiere irse, que se vaya. El señor esté con... No. Y celebramos también la vuelta de Don Antonio, que ha estado 1 mes en Roma,
El Papa Pablo VI había dicho que se quedara allí, pero ha dicho que no, que como en Villar, en ningún sitio. El aeropuerto de Villar es tan bueno que, aunque estaba un mes en Roma, no veía todos los días al Papa. Lo vi alguna vez. Tened en cuenta que los que fuimos ya de la diócesis de España, que fuimos 32, no pudimos estar con él en la misa de Santa Marta. Pero sí lo pudimos ver varias veces, pero ya digo, no todos los días. Por mi parte, la enhorabuena a Paco y a Paz por sus 50 años, que no son 4 días, son 50 años, y eso es mucho. Aunque alguna vez hayáis tenido la cara larga, de luego se pasa. Y lo bueno es que hay que dejar el amor de Dios, yo para vosotros, que el amor de Dios os acompañe hasta que os llame. Enhorabuena también y felicitación a todas las madres y a todas las que han estado aquí, que no es nada fácil decir, estamos en el altar porque vamos a ser madres. Yo les doy la enhorabuena a todas las que han sido madres y a todas las que van a ser, porque hay que ver lo que Dios nos quiere, que cuenta con vosotros para que la humanidad no se quedara solamente con Adán y Eva, nuestros primeros padres, sino que la humanidad ha llegado hasta el 2016 gracias a vosotras. Enhorabuena, Dios os quiere tanto, pero no solamente para que la humanidad continúe así, sino para que como abuelas y como mamás podáis abrir, seguir ese camino para vuestros nietos y vuestros hijos, a fin de que un día participen para siempre del amor de Dios. Que así sea. Bueno, un minuto más, que aquí Papa ya preparó una acción de gracias. Vamos a unirnos a esa acción de gracias. Buenos días, estamos aquí Paco y yo para dar gracias a Dios nuestro Señor y a la Virgen de la Paz por la gracia con la que nos ha bendecido a lo largo de tantos años y al ponernos uno en el camino del otro, conocernos y comenzar nuestra vida matrimonial en común. Gracias a la cual tenemos nuestros hijos y nuestro nieto Juan, que queremos y nos quieren con todo el alma y todo el cariño del mundo. También agradecemos el poder celebrar nuestro 50 aniversario de boda con salud y todos juntos. Estamos muy felices porque nos acompañan nuestros hermanos, familiares y amigos en estos momentos tan bonitos y especiales para nosotros. Como son tantos años juntos, hemos tenido de toda nuestra vida, desde mucho amor y cariño y también momentos de tristeza y preocupaciones, como creo que los tienen todas las familias, pero poco a poco todo se arregla. Siempre nos apoyamos y esperamos la ayuda de Dios y la bendición de nuestra Madre, la Virgen de la Paz, a la que siempre acudimos y esperamos su bendición para seguir adelante. Agradecemos a don Fernando su ayuda para preparar esta celebración tan importante para nosotros. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Solamente esto que quería comentar, que es que su hermano mayor, Narciso, es que está ingresado, por eso vemos que no está con nosotros. Le pedimos a la Virgen por él que se ponga pronto. Bueno, muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Los niños nos tomo la foto y luego reparto lo de las madres. Podéis ir en paz.